Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tu mago en el tiempo. Esto es el reloj de Hill Valley y hoy vamos a hablar de Firmonium. Y para que os hagáis una idea más concreta de qué es esto de Firmonium, voy a dejaros antes que nada con el tráiler del juego. Dentro vídeo. Pues esto, querido Krusty, es un juego que ha salido relativamente hace poco, concretamente el pasado 20 de mayo en Steam, y bueno, pues ha sido lanzado por la compañía Red Black Spade, ¿vale? Y bueno, pues aquí estáis viendo la página de Steam, que el juego ahora mismo está a un 10% de descuento y es para Windows, Mac y bueno, por supuesto Steam, claro. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es este juego en sí. Firmonium es un Metroidvania con toques de plataforma acción y bueno, pues la verdad es que es bastante original y a la vez un poco extraño. Digamos que es algo así como Alicia en el País de las Pesadillas, bueno, pues algo parecido. La historia en sí del juego nos cuenta, pues bueno, que lo que es el mundo donde se desarrolla el juego es una especie de alucinación de un chico, bueno, más que una alucinación, es como, digamos, la imaginación que está dentro de su mente. Y bueno, pues sobre la que él, digamos, se evade un poco de sus ansiedades, de sus miedos. Y bueno, pues digamos que él va creando una especie de mundo dentro de su imaginación, dentro de su mente. Y bueno, pues tiene cierta fijación con los payasos y el mundo que lo rodea. En el juego y a través de la mente de Max, que así es como se llama el chico que tiene esta especie de pesadillas o imaginaciones en su cabeza, manejamos a una chica que va armada con una potente maza al más puro estilo Harley Quinn. Y bueno, pues tenemos una serie de habilidades que, como podéis ver aquí en esta captura de pantalla que he sacado también de la página de Steam del juego. Y como podéis observar, pues en la parte de arriba se ven unos iconos que parecen caras de payasos. A la izquierda del todo, digamos que está la maza, que es el arma, digamos, convencional con la que empiezas el juego. Y bueno, pues estos son habilidades que están representadas con la cara de uno de los payasos. Luego en la parte de abajo tenemos lo que son los ítems, que supongo que serán pues una serie de objetos con los que tendrás que hacer diferentes cosas. No sé si algunos serán armas y otros serán, bueno, ahí estoy viendo una llave. Y luego más abajo tenemos algo que pone passive effects, o sea, efectos pasivos, que además pues está marcado una cara así muy estilo al cuadro este tan famoso del Grito, que como podéis ver además en la parte derecha de la pantalla en esta captura lo explica un poco, ¿no? El ataque de pánico, que es un ataque de ansiedad que ocurre pues al azar y que contribuye a la construcción de fobia, que además te incrementa la estamina y bueno, pues como que te la sube más rápido.
No tengo muy claro cómo funciona el juego, porque personalmente no lo he jugado, pero creo que para usar estas habilidades necesitas un tipo de estamina o maná. Debe ser algo así por el estilo. Firmonium en el aspecto gráfico recuerda a juegos ya bastante consagrados como el mítico y frenético Cuphead, que ya sabéis que tenía pues un estilo de animación muy parecido a los dibujos animados de Disney de los años 50-60. Y bueno, pues es muy parecido el estilo que tiene este Firmonium. Un estilo que también adaptó un juego llamado Enchanted Portals, que también se inspiró en el modo de hacer videojuegos de Cuphead. Y como podéis ver en pantalla, pues los modos borras o enfrentamientos con jefes finales también son muy particulares, como pasaba en Cuphead. Pero bueno, pues hay que decir que aunque tenga ciertas similitudes con este juego, Firmonium es un juego bastante oscurete, con una aura bastante, digamos, siniestra. Y luego también tiene cosas bastante curiosas. Me he dado cuenta de que en algunas partes del juego, pues digamos que hacen unas transiciones bastante chulas entre lo que es el juego y bueno, pues algunas transiciones mientras pues el protagonista Max está pensando e introduciéndose pues en lo que es su mundo interior. Y bueno, pues luego también tiene cositas como que a veces a la protagonista la pone en una especie de aura de luz. Y digamos que vas viendo pues todo el escenario por el que vas andando o por el que vas recorriendo el juego, pero digamos que la parte más cercana a ella pues como que se ve más iluminada, ¿vale? Y bueno, pues cuando te vas acercando a los enemigos pues los vas viendo de una forma más clara. O sea, es como si pusieran, digamos, un foco de luz sobre la protagonista. Y la sigues a todos lados, como si estuvieses en una pista de circo. Que bueno, pues según lo estoy diciendo, creo que tiene bastante sentido, porque si el juego tiene, digamos, un matiz sobre payasos, pues supongo que esto tiene sentido, ¿no? En cierto modo. Bueno, divagaciones mías, varias. En fin, pues no sé. Me parecía curioso hablar de este juego y comentaros un poco acerca de él, porque bueno, pues a mí me gustaban bastante los Metroidvania antiguamente y ahora no es que no me gusten, pero bueno, pues digamos que no tengo el tiempo que me gustaría para poder jugarlos. Pero bueno, pues no sé. Espero que os resulte curioso y que, bueno, pues que si alguno lo probáis, me dejéis vuestras impresiones por aquí.